El Chieftain no es un tanque que me haya gustado especialmente, ¿no? No es de mis tanques favoritos, pero debo reconocer que es un tanque súper bonito y sobre todo que Tacón, cuando sacó los Chieftain, hay opciones de hacerlo de muchas formas. Y aquí está en una configuración que me encanta, que es en camuflaje negro y verde. Pero es que vamos a ver que tiene un montón de efectos y de desconchones, y si lo viéramos desde lejos podría ser un tanque perfectamente operativo. Bueno, sin ir más lejos, allí en la parte frontal del mantelete vemos unos desconchones de color verde claro que me encantan como aparece, pero aquí en esta caja podemos ver desconchones también en color rojo imprimación, desconchones sobre el negro. Aquí sí que está pintado el camuflaje con pistola, diríamos nosotros con aerógrafo, pero podemos ver que el color negro se desconchó y ha aparecido una primera capa de verde con el que fue pintado originalmente de fábrica. Luego le pintaron este verde más oscuro y el color negro del camuflaje. Pero se puede ver en muchas zonas, ¿no? Incluso aquí, que hay una pieza que falta, un componente, podemos ver otra vez este verde claro en comparación con este verde más oliva que llevaba. Este tanque tiene cosas que me han gustado mucho también, sobre todo a nivel modelístico. Por ejemplo, partes que podemos tener en cuenta a la hora de pintar. La cabeza de lo que es el cable de arrastre está como en un acero inoxidable o una especie de aluminio que tiene un color diferente, no se oxida. Luego, la acumulación que hay de polvo en todas las partes horizontales. Ahora no podemos ver la parte superior, pero está lleno de efectos de polvo acumulado. Y sobre todo, si puedes observar aquí de cerca, mira toda la cantidad de salpicados de barro que tiene todo el lateral, con qué sutileza, que luego desde lejos no aparenta tanto, ¿no? Pero lo ves aquí con todos esos salpicados y realmente llama mucho la atención. Obviamente, incluso si luego hay aquí un rayón que atraviesa un bosque, ¿no? y va dañando la superficie, se producirían unos efectos increíbles. El Chieftain es muy buen ejemplo para hacer un tanque en color negro y verde, porque el color del polvo contrasta muy bien, el color del barro contrasta muy bien con el negro, y es muy típico de los vehículos ingleses. Podemos seguir viendo aquí desconchones por todos los sitios, que lo hace súper atractivo. O sea, nadie puede decir que este vehículo es soso o es aburrido. Los blindajes laterales se le pueden hacer multitud de rayones, de efectos, de desconchones de metal, de óxido, de barro salpicado incluso. Y por último, aquí en el frontal podemos ver cómo se acumula el polvo en los soportes del guardabarro, algunas zonas como de grasa y humedad. No se aprecia muy bien porque la propia torreta nos está dando sombra, pero es una zona donde se acumula cantidad de suciedad y de polvo. Y vuelvo a insistir, si esto lo viéramos ahora mismo en la calle parecería que está nuevo, pero realmente solamente cuando te acercas es cuando ves una explosión de efectos, de desconchones, de colores, de texturas. Por ejemplo, esto que es bastante mate, lo que es esta lona como de cuero, y tiene muchas partes brillantes. De hecho, estoy viendo aquí, por ejemplo, en el soporte de protector de los faros, que el color es brillante, no es mate. Esto, si lo hacemos en nuestra maqueta, la diferencia de hacer esto brillante y luego el polvo, ese contraste nos va a dar muchísimo realismo. Por eso os recomiendo siempre pintar las maquetas en un tono satinado, porque al hacer contraste con el polvo vamos a conseguir unos efectos mucho mejores que si todo el tanque estuviera pintado de color mate. Así que nada, un ejemplo fantástico de un vehículo que inicialmente para mí no era quizás lo más atractivo, se convierte en algo súper emocionante a la hora de pintar, sobre todo, ¿no? Otra cosa es que tenga más historial de combate o no, y luego, bueno, están, por ejemplo, las versiones iraníes, que son bastante atractivas, ¿no? Pero en este particular me ha gustado el color verde y el negro, la combinación que tiene. Espero que a vosotros también. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.